Según los datos proporcionados en el 2012 por el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el suministro anual de los servicios de aguas, drenaje y saneamiento a 8.85 millones de habitantes del Distrito Federal, más una población flotante que supera los 4.2 millones de personas, es un reto formidable para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En el Distrito Federal se recibe 31.2 metros cúbicos por segundo de agua. Del sistema Cutzamala se extrae 9 metros cúbicos por segundo. Del sistema de pozos de Barrientos, 2.1 metros cúbicos por segundo. De la caldera, 0.6 metros cúbicos por segundo. Del río Lerma, 4 metros cúbicos por segundo. Y 0.9 metros cúbicos por segundo del sistema Chiconautla. Así como de los manantiales y pozos ubicados en el Distrito Federal, se extraen 14.6 metros cúbicos por segundo. El Banco Mundial, en su informe Agua Urbana al Valle de México, Un Camino Verde para Mañana, señala que el manejo del agua en el Valle de México no está a la par de otras grandes ciudades de Latinoamérica. No es ni eficiente, ni sustentable, ni equitativo, y amenaza la capacidad de generaciones futuras de aprovechar también un recurso tan vital como el agua. El mismo informe advierte que si no se toman medidas para el 2030, serán necesarios tres sistemas como el Cutzamala para atender la demanda del vital líquido. En julio del 2015, en materia de la calidad del agua, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que alrededor del 12% del agua de la ciudad es de mala calidad. Dicho volumen de agua se concentra en el oriente de la ciudad y para resolver la problemática son necesarias 22 plantas potabilizadoras. A esto podemos agregar como asignatura pendientes las que se desprenden de una revisión de algunas de las metas del Programa Especial del Agua 2020 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como son: lograr en materia de agua potable 100% de agua potable, 100% colonias con suministro diario, aprovechamiento al máximo y de manera sustentable las fuentes de abastecimiento dentro del Valle de México, rehabilitar, sustituir y reforzar de 1.500 kilómetros de tuberías, disminuyendo el porcentaje de fugas, incrementar en 4 metros cúbicos por segundo el suministro a la Ciudad de México de fuentes externas, coordinándose con el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal. En materia de drenaje, eliminación al 100% en el número de sitios con problemas de inundaciones y o encharcamientos recurrentes. Renovación de 2.250 kilómetros de la red primaria y secundaria del drenaje. Rehabilitación de 182 kilómetros de drenaje profundo y semiprofundo. Realización de obras para el saneamiento de cauces y barrancas urbanas. Concluir las obras del proyecto de drenaje metropolitano. Optimizar la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y asegurar su aprovechamiento en usos que no requieren calidad potable. En materia ambiental, equilibrar los acuíferos del Valle de México, incrementar la recarga natural del suelo de conservación, reducir el volumen de extracción de los acuíferos del Valle de México, sustituir aguas del acuífero por aguas tratadas para riego y creación de dos parques lacustres. Sirvan estos datos como muestra de la amplia demanda de abasto de agua para la Ciudad de México. Aunque el problema tiene implicaciones metropolitanas, es un acercamiento a la problemática en la materia. Es claro que el incremento poblacional de la zona metropolitana del Valle de México ha sido elemento que ha elevado la demanda del vital líquido. Sin embargo, esto no es el único factor que incide en ello. Lo es también el desarrollo de la megalópolis a través de la infraestructura urbana que demanda adecuarse a las nuevas circunstancias. Aquí encontramos el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. El crecimiento urbano en detrimento del suelo de conservación, la demanda de vivienda, el establecimiento de la industria son algunos ejemplos. Es claro lo mucho que hay por hacer y aquí resulta fundamental, además de la participación de los tres niveles de gobierno, la de la sociedad civil, la de los profesionistas, y hoy me refiero a los ingenieros, quien con su amplio conocimiento de su distinta trayectoria y gran compromiso con el desarrollo de nuestra ciudad,
su potabilización y el consumo humano, y 3, para el uso agropecuario que nos ayude a dignificar las condiciones de vida de los productores rurales. Rehabilitación y mejoramiento de la red de drenaje, así como para incrementar las capacidades de tratamiento de las aguas negras. Apoyo al turismo en su caso, rehabilitación y dignificación de los diferentes sitios turísticos. Rehabilitación y operación de las presas de San Lucas, Ansaldo, Miscuac, San Joaquín, Tacubaya, Tarango, Tlatlaco, Becerra, Tequislasco, Dolores, La Mina, Las Flores, Pilares, Barilaco y Ruiz Cortines, entre otras. Rehabilitación, conservación y salvaguarda de los ríos Santiago, San Lucas, Magdalena, entre otros. No hay nadie que no tenga claro el papel esencial que juega el agua en la preservación de todo organismo vivo. Ningún ser vivo en nuestro planeta puede sobrevivir prescindiendo del agua. Esta se precisa para la salud y el bienestar humano, así como para la salvaguarda del medio ambiente. Adicionalmente, a cubrir las necesidades básicas del ser humano, el suministro del agua y los servicios de saneamiento, así como el uso que hacemos en los recursos hídricos, son factores determinantes para un desarrollo sostenible. Dicho sea de paso, el agua como recurso natural debe ser considerada como un bien social y cultural y no como un bien económico. Reitero, he tomado solo el rubro del agua como ejemplo de los retos que hay que enfrentar en el desarrollo de la ciudad. Debemos sumar los relacionados con la calidad del aire, el manejo de los residuos sólidos, el impulso a la agricultura orgánica, la ampliación de la participación ciudadana, el desarrollo rural, la salvaguarda del patrimonio natural, cultural e histórico, la protección del suelo de conservación, entre muchos otros. En ese sentido, los derechos a un ambiente sano, a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente y el acceso al uso del territorio urbano y rural dentro de las condiciones ambientales y económicas deben observarse como ejes rectores del desarrollo. Me permito hacer hincapié en esta idea. La perspectiva que debe permear en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en la materia de desarrollo debe ser la de garantizar la sustentabilidad en el marco del pleno disfrute de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la Ciudad de México. Podemos estar de acuerdo con el informe Urban Policy Review of México 2005 de la OCDE, que señala que México tendrá que construir ciudades, no solo casas. Esto bajo el entendido de que la ciudad debe ser vista como el espacio para todas y todos. La reforma política del Distrito Federal, que ha dado origen a la Ciudad de México, debe ser vista como gran oportunidad para hacer de la ciudad un espacio democrático, donde se promueva la organización social, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de una participación social activa y responsable, donde se impulse una economía urbana y rural equitativa, incluyente y solidaria, garantizando la incorporación productiva y fortalecimiento económico de los sectores populares. Y sobre todo, una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable. Debemos hacer de la Ciudad de México un espacio para todas y todos, en un espacio de libertad, democracia y pleno goce de los derechos fundamentales en el marco de la equidad y las justicias sociales. Yo durante casi toda mi vida he vivido en la delegación de Xochimilco, una delegación que yo recuerdo que cuando mi padre nos llevó a vivir ahí, era una delegación pues que realmente casi no estaba habitada. E incluso que sobre una de las avenidas principales, que es Prolongación División del Norte, pasaba un arroyo. Ahora la delegación de Xochimilco está totalmente urbanizada, está llena de concreto, y en muchos lugares donde se han construido esos concretos, se han talado árboles. Y eso, creo yo, y lo he expresado en varias ocasiones, tanto en la Asamblea como en otros lugares, que si nosotros seguimos creciendo de esa manera desmedida, lo que podemos hacer únicamente pues, es buscar a dónde irnos a vivir a otro lado, porque va a colapsar nuestra ciudad, ya que el sur de la Ciudad de México aún es un gran pulmón para nuestra ciudad, pero aparte de todo eso, también todavía es quien abastece en gran medida a la Ciudad de México de agua. Para mí, en lo personal, es una gran preocupación el tema del agua, y sobre todo ahora que, estando ya en el cargo para el que fui electa,
nos damos cuenta que realmente el agua es algo que se está manejando en alcances, que incluso se habla de privatizarla, ¿no? Entonces, para mí es un gran tema, es una gran preocupación, y por eso es que me he abocado mucho a este tema, aunque como me hizo favor de decirlo el licenciado Manuel Guzmán, hay otros temas que también son de gran interés para mí. Entonces, ser diputada solamente es 3 años, pero pues después voy a seguir siendo ciudadana y voy a seguir en la lucha del agua y de los temas que creo que son importantes para todos los que vivimos en esta ciudad y en este país. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión de preguntas. Y creo que, bueno, el trabajo que ustedes tienen como representantes de la comunidad de Xochimilco es sumamente importante. Y bueno, entre las muchas cosas, como el problema del agua que tenemos, no es solo del Distrito Federal, aunque en Xochimilco estamos diciendo que es una parte fundamental del agua a la ciudad. Pero bueno, creo que tenemos que ponernos también mucha atención en los órganos que se encargan de estas situaciones. Desde mi punto de vista, vamos a hablar con compañeros que se molesten, pero el sistema de aguas funciona bastante mal. Es el órgano que recibe el mayor presupuesto y tiene un desorden pleno y total. Entonces, todos los recursos que se dirigen a lo que es sistema de agua, no hay un control. No queremos saber qué tanto están siendo adecuadamente utilizados cuando las necesidades de nuestra ciudad son enormes. Bueno, depende de la Secretaría de Medio Ambiente, aunque se maneja completamente libre, ¿verdad? Pero debería de continuar con la Secretaría de Medio Ambiente, pero trabajando coordinadamente para resolver los problemas. Cada año construyen muchas obras donde no se pueden determinar realmente que los recursos hayan sido adecuadamente. Nunca tienen un residente de obra, hacen pagos en exceso, hay descontrol de todo el equipo y material que usa sistema de agua cuando la problemática es tan grande. Entonces, creo que ahí hay que, como diputados, ponerle atención a lo que hace sistema de agua, por un lado. Y por otro lado, yo creo que en Xochimilco una de las cosas que también ustedes como representantes deberían de manejar es que alguien se preocupara por los programas de desarrollo urbano. El programa de desarrollo urbano de Xochimilco le da una inseguridad jurídica a todos sus habitantes. Si usted lo sabe, la mayor parte de la gente se maneja con puro contrato privado de compra-venta. ¿Por qué? Porque todo surge de un programa de desarrollo mal hecho, donde ningún delegado le ha puesto atención, donde ningún delegado sabe ni entiende de lo que se trata, no saben de urbanismo, no saben de nada. Y entonces llegan y continúan ahí. Se supone que la ley de desarrollo urbano establece el tiempo que se debe de llevar para la revisión de un programa, pero van y vienen y ni la Secretaría de Desarrollo Urbano ni la delegación se preocupan. Además de todo, puedo decir que no en Xochimilco, sino en forma general dentro de la ciudad, no hay una sola institución que lleve a cabo lo que es la programación de las obras. Todo el mundo hace lo que se le ocurre, como se le ocurre y cuando se le ocurre. Entonces, no puede ser así. Lo primero que tenemos que hacer es planear. Una buena planeación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, sabemos que, bueno, pues el presupuesto llega demasiado tarde y ocurren cosas como las que comentaba el compañero, de que las obras se están ejecutando en el momento inadecuado. Sí, definitivamente así es. Pero también uno como funcionario, si no ejerce los recursos, bueno, pues también se mete uno en un problema. Y entonces, pues me dieron el recurso en agosto, y de agosto al 31 de octubre yo tengo para ejercerlo, y del 31 de octubre al 31 de diciembre para pagar. Y entonces eso crea un conflicto tremendo. Yo no sé, pero a lo mejor usted y varios diputados deberían también de trabajar en esa situación, ¿no? En la forma adecuada que lleguen los recursos a todas las instituciones para que se pueda planear, programar las obras y hacer unos buenos trabajos que toda la ciudadanía podamos disfrutar. Al igual que yo tuve el honor de ser directora general de Obras y Desarrollo Urbano en Xochimilco, y vuelvo a insistir, a veces uno llega con las mejores intenciones, la verdad de las cosas, pero pues no es uno solo. Entonces, bueno, lo que sí podemos decir es que no está usted sola, ¿eh? Aquí vemos varios ingenieros, arquitectos con capacidad, con conocimiento,
estaríamos en la mejor disposición de participar, de ayudar a que realmente los programas se realicen y se realicen bien. ¡Que amén, Heredia! ¡Hola, Heredia! ¿Por qué no pugnar? ¿Por qué no impulsar el tema de cuidarlos a solos en todos los canales de Xochimilco? Y junto con ese asolve, aprovecharlo y aprovechar la gran cantidad de residuos orgánicos que se generan en aquella zona y aprovecharlos energéticamente hablando. Ese sería un punto importante, y créanme que después de ustedes, creo que es central de abastos con mayor tasa de generación de residuos orgánicos. El segundo punto, y yo creo que es igual o incluso un poco más importante, ¿qué se está haciendo desde su trinchera, de la comisión donde usted participa, hablando del único sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, y lo digo entre comillas, que tiene la Ciudad de México? Estamos inundándonos de residuos a una cantidad que de verdad muchas veces no lo dimensionamos físicamente, pero los estudios nos hablan de cantidades de 12.500 toneladas diarias. A mi punto, por lo menos son 16.000 toneladas, porque en esas 12.500 no están contemplados todo el residuo que se va a drenajes, a barrancas, parques, jardines, camiones, etc. Por lo menos tenemos 16.000 residuos, 16.000 toneladas de residuos diarios en la Ciudad de México, y no tenemos ya sitios de disposición final. Yo creo que valdría la pena impulsar algo realmente importante que trascienda en ese punto. Y por último, yo creo que habría también que voltear a ver el tema de los impactos ambientales en las edificaciones, tanto privadas como públicas. Tenemos un gran déficit en cuanto a impactos ambientales en las edificaciones. Tenemos una oportunidad ambiental en la Ciudad de México, pero le faltan dientes. Al igual que la Procuraduría Federal, es un tema que se viene replicando desde la federal y va bajando a niveles estatales. La FAO de la Ciudad de México no tiene dientes. No tiene dientes ni capacidad económica, ni capacidad técnica, ni gente. Estamos hablando que su plantilla de personal es muy baja para atender todas las obras que hay en día. El INVEA se está tomando atribuciones, que entonces es donde digo, a ver, de pronto uno como constructor te llega a la FAOD y el día siguiente te llega el INVEA. Y de pronto entre ellos no nos ponen de acuerdo porque uno se refiere a tal norma y otro a la otra. Y cuando, lo que yo quiero llegar es, habría que homologar, ¿sí? Entonces yo creo que es lo único que yo tengo que comentar. Gracias. Efectivamente, el tema del agua es un tema que desata pasiones, porque la utilizamos todos los días y porque es vital para vivir. Podemos vivir sin gas, sin luz, pero sin agua creo que ningún ser humano sobreviviría. Y es un tema tan extenso que abarca otros tantos temas. A ustedes nombraron varias instancias de gobierno que definitivamente, si todas funcionasen como debería de ser, para el fin que fueron creadas, pues viviríamos otro tipo de ciudad, ¿no? Viviríamos otro tipo de gobierno. Entonces, afortunadamente no es así. Por eso yo cuando hablé con usted, bueno, cuando les leí lo que habíamos preparado, yo les decía que nosotros somos funcionarios o representantes populares muy corto tiempo. Los delegados, pues son delegados por 3 años, y aquí los que han sido o han estado involucrados en los gobiernos delegacionales, pues no me dejarán mentir que se heredan problemas de otros gobiernos y pues nunca se acaban de resolver. Esa es una realidad cruel, pero es la que estamos viviendo. Entonces, pues yo no los puedo engañar a ustedes, que son gente de mucha experiencia y preparados, ¿no? Yo solamente toco un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención, que quiero seguir en él porque, como lo acabamos de hablar ahorita varios aquí, pues es un tema de suma importancia. Creo que aparte de los buenos buenos funcionarios que debería de haber en cada una de las instituciones o las instancias de gobierno, debe de haber también una buena voluntad y un buen recurso, una buena etiquetación de recursos. Si no hay eso, créanme que no se puede hacer gran cosa. De verdad no se puede porque, por ejemplo, esta cuestión de los desechos, ¿no? Pues los particulares a gran escala ya lo están explotando y están generando dinero de ahí.
Pero sin embargo, ¿por qué no lo podemos hacer? Pues porque no hay voluntad de los gobiernos o de los que están en los cargos de gobierno. Entonces, como yo sé que yo en 2 años termino mi función de diputada, pues dentro de lo que podemos hacer, que a veces es muy poco, pues hemos tratado de hacer cosas que valgan la pena. Por ejemplo, el año pasado, por esta época, pedimos el 10% de aumento para este sistema de aguas, porque nos asombró la manera que se fuga de agua por las por los defectos que hay en las tuberías, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a pedir dinero, pero así como estas, en todos los temas, en todos, no hay un solo tema que no haga falta el recurso, la buena voluntad y lo más importante, la honestidad para que ese recurso de verdad se utilice en lo que se tiene que utilizar. Ese es lo más importante de todo. Entonces, a veces de nada nos sirve estar peleándonos ahí en la asamblea en diciembre por el recurso para que se etiqueten a ciertos rubros de importancia, pues cuando llegan a los lugares destinados, pues no se emplean lo que se tiene que emplear. Es muy lamentable, la verdad, pero eso es lo que sucede. Yo creo que cada uno de nosotros en el que está, pues tiene que hacer lo propio. Yo con mucho gusto voy a hablar con el delegado, el profesor Avelino, porque, digo, yo no voy, sé que es el gobierno también de Morena, no lo voy a defender, pero lo poco que he visto, pues es una persona interesada, primero que nada, en la zona chinampera, porque es lo que nos da la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Pero en segundo, pues es heredero de grandes problemas, de verdad, créame, grandes problemas que le dejó el gobierno anterior, muy grandes problemas en Xochimilco. Entonces, como les digo, se van heredando de un gobierno a otro y a veces el tiempo no nos da para hacer lo que hay. De verdad hay gente que tenemos muchos deseos de que pudiéramos solucionar problemas, de que tuviéramos realmente el poder para solucionar o ayudar a solucionar problemas, y a veces nos quedamos en el camino porque no somos, no vamos en un sendero libre, vamos en un sendero donde nos vamos encontrando con piedras y cada vez más grandes, a veces son super rocas. Entonces, pues nosotros tenemos que tratar de seguir para ver qué tanto podemos avanzar, qué tanto podemos apoyar y qué tanto podemos contribuir en este mandato que la sociedad nos otorgó. Yo por lo pronto, pues créanme, me llevo un sabor muy agradable, pues porque de alguna manera hablamos el mismo idioma, ¿no? Tenemos la misma preocupación por muchos temas que aquí se tocaron y que nos atañen a todos los días de nuestra vida en las comunidades donde estamos. Yo, como les repito, vivo en Xochimilco. Para mí hay una gran preocupación porque Xochimilco es la delegación que tiene más asentamientos irregulares en todo el Distrito Federal. Entonces eso nos dice pues que la planeación no ha existido y que la gente pues llega a vivir por necesidad en algún lugar, y donde le venden, que es otro tema, los comuneros, los propietarios de la pequeña propiedad venden. ¿Por qué? Pues porque ya no hay ningún interés por seguir conservando la tierra, por seguir sembrándola, no. Nos estamos enfrentando tanto en Xochimilco, Milpa, Tlahuac, a problemas de crecimiento de humanidad. Entonces, pues eso que conlleva, pues que talen árboles, que echen concreto, que haya escasez de agua, esas zonas no tienen servicios, servicios para la comunidad. Entonces, son muchísimos, creo que nuestra ciudad es tan grande como sus problemas, o al revés, ¿no? Pero yo, en lo personal, de verdad les agradezco la invitación. A mí me gustaría, o me hubiera gustado, responder puntualmente a cada una de las preguntas, pero son temas que, de alguna manera, hemos vivido cada uno en su medida, y que, bueno, el interés es seguir dándole solución, o ayudando a darle solución. Entonces, ese es mi compromiso en los 2 años que me restan como diputada, y pues después como sociedad, seguir, porque además voy a seguir viviendo en Xochimilco, que es un lugar que aunque ya ha cambiado totalmente, alguien aquí nombró que llegó en el 70 y tantos, yo llegué en el 68 a vivir a Xochimilco, era yo una niña. Yo nací. Entonces, fíjense, el señor nació allá. Entonces, los que llegamos en ese entonces, vimos un Xochimilco tan diferente al que es hoy, igual nuestra ciudad, ¿eh? Vimos una ciudad diferente a lo que es hoy. Entonces nos queda como sociedad pues seguir contribuyendo en poder de dar solución a todos esos problemas que nos aquejan, porque
pues creo que la Ciudad de México va a seguir creciendo, igual que sus problemas. Entonces, de verdad les agradezco mucho, yo estoy a la orden de todos ustedes, en todo lo que yo pueda contribuir, poco o mucho, estoy a la orden, y aunque ya no sea diputada después, ¿eh? Muchísimas gracias por haberme invitado, muchas gracias ingeniero Julio, y aquí seguimos trabajando para todos, toda la sociedad y nuestra gran ciudad que es muy bonita. Gracias. Yo también soy de Xochimilco. Hace tiempo le dimos algunas recomendaciones al delegado. Son muy sencillas para bajar la cuestión de la movilidad, la sincronización de los semáforos, cuidar que nadie se estacione en la avenida, y se agilizó hacia 20 minutos. Hoy nuevamente, y yo hice 1:40 para llegar a Puerto de. Todos ustedes, o sea, todos estamos, pero son cosas muy sencillas que nosotros como ingenieros se los podemos recomendar, y cuando guste aquí a través del ingeniero, pues eso nos dedicamos, y para nosotros son cosas muy, muy, muy sencillas. Sí. Pues le vamos a otorgar el siguiente reconocimiento a la diputada Juana María Juárez López, que dice, por su brillante conferencia que dictó sobre el tema desarrollo rural, gestión del agua y preservación del medio ambiente, la Asociación Mexicana de Ingeniería Urbana, el 11º Comité Directivo Nacional 2016-2019, le otorga el presente reconocimiento.